empezando el viaje. La cheta la da por apurar los kilómetros. Hemos llegado aquí a 0 kilómetros. Uf, poniendo ya los nervios a tope. Nada, pero vamos a parar, vamos a comer tranquilamente y ya haremos otras 3 horas de tirón para volver a hacer otra comida y así hasta que lleguemos. Son las 6, 7 de la tarde. Ahora son las 2 y cuarto. Y nada, vamos a hacer un descansito para comer y ahora iremos contando alguna cosilla más. Arrocito y pollo. Curry, perejil, ajo. Esta es la tercera comida del día ya. A las 2 y 23. Quedarían otras 3. Hay hambre. Otras 3 comidas. Al lío. Cuando hay hambre, hasta frío. Está bueno. Él también. Ah, pero esto, no sabe, tío. Esto va con mucho aceite y con mucha mierda. La segunda parada del viaje, cuarta comida del día, pescado y verdura. Vamos a ver si aquí los majetes nos lo calientan porque frío, vamos. Estas de Cepsa son un poco tiesos, Vamos a ver. No sé si es lo que me toca. ¿Qué tienes tú, Jimmy? Yo tengo arroz, 100 gramos de arroz y 250 de pollo. Curry. Mis especias. Ya nos quedan 2 litros de agua solo por hoy. Pero bien. La cosa pinta bien. Luego cuando lleguemos nos queda, que nos quedan 2 horas más o menos. 2 horitas. Hora. Hora y 40, hora y media. Depende Tenemos que ir a hacer la compra y preparar la comida de mañana, que a primera hora tenemos el pesaje. Así que nada. Vamos a ver. Si lo calientan o no. Yo me lo voy a comer frío. Está bueno. Ah, bueno, si tú tienes pollo, qué cojones. Qué cabrón. Mira, esto. Jorge, me estás haciendo. Estás jodiendo la puta vida. Si luego ahí voy a poner música. Voy a poner pi. Sí. Ya llegamos, papá, el guasón. La mía es a la mesa.
comprado la chocolatina, tío, en el Mercadona. ¿Qué pasa? ¡Hostia puta! Mira. ¡Bueno! ¡Uy, chico, cómo se ve! Ah, la de los petaos, ¿no? El viernes. No, empieza el viernes. Lo que pasa es que venimos ya para tener todo preparado. Los petaos. ¿Sí? ¿Compiten? Este en esta. Pues tendrán suerte aquí con la carne. Algo llevarán, ¿no? Joder. Perdona, que es guayu. ¿Guayu? Sí. Pero coreano. No te mientas, que el perro coreano es una mierda la de España. Claro, lo grabas como a Rocky dándole puñetazos al costillazo. Bueno, chicos, buenas noches. Yo ya he hecho mi última comida del día, que eran espárragos y 6 claras de huevo con una yema. Si me acuesto más tarde, que es muy probable, meteré una de pollo con dos tostas de arroz, que eso ya es un poquito para mi cuerpo cargar, porque llevo con poco hidrato bastante tiempo. Y nada, hoy eran 4 litros, me queda esto para acabar los 4 litros, y la verdad estoy muy cansado, pero las ganas y la motivación hace que pueda con todo, que pueda seguir el día a día. Hemos hecho el viaje, nada más llegar aquí hemos ido a comprar y nada, aquí ya estamos relajados, con todo colocado, preparado. Y con muchas ganas de mañana, que empieza el pesaje, empiezas a ver atletas, la motivación te sube, la adrenalina, y brutal, brutal, la verdad que brutal, porque es un mundo que me encanta, me siento súper identificado. Admiro a un montón a la gente que hace esto mismo que hacemos nosotros, el sacrificio, comer, entrenar, es un estilo de vida y así lo estamos llevando a cabo. Así que nada, chicos, buenas noches. Pues nada, última comida del día ya, ya empezamos la carga poquito a poco, para ir cogiendo fuerzas y salir al escenario lo mejor que podamos, apretados, cargados, fuertes. Y nada, esto es el agua que me queda por hoy. Al final, 4 litros, no he tenido mucha sed. Inclusive puede que me sobre y todo. Y nada, la verdad es que el día ha sido largo, muy, muy, muy largo, pero para los 4 igual. O sea, el cansancio ha sido... Nachete se ha comido el viaje, eso es un coñazo. Nosotros hemos aguantado despiertos para que no se quedase solillo en el coche. Y nada, la verdad es que muy bien, haciendo bromas, poniendo música. Pipe es un DJ un poco regular, la verdad, pero muy bien, tenemos un montón de ganas. Mañana el pesaje, por fin ya, ahí a empezar a ver gente, a que te vean, que nos vean. Intentaremos maquillarnos un poquito para disimular esta cara que llevamos ya entre el hambre, el sueño, el cansancio y todo. Y a disfrutar, mañana empieza lo bueno, veréis en los vídeos cómo va a molar. Todos los vídeos día a día, blog, día 1, día 2, así que nada, a por ello, ya no queda nada.